Segura ha lamentado hoy que al frente de la Concejalía de Medio Ambiente se encuentre Melchor Morales, que hace unos días se mofó públicamente de las medidas recogidas en el Plan de Ahorro Energético que llevará a cabo el Gobierno Socialista de España en el periodo 2008-2011. Para el portavoz socialista, la propuesta de regalar 49 millones de bombillas de bajo consumo o la reducción en un 20% de los límites de velocidad en el acceso a las ciudades y vías de circunvalación de gran capacidad no solo reducirán nuestra dependencia del petróleo, sino que influirán positivamente en la renta de los ciudadanos, en la competitividad, el empleo y el medio ambiente. Dice Segura que el Ayuntamiento de Lorca debe hacer del ahorro energético una prioridad y ha exigido que se incorpore al fomento de energías renovables y la sustitución de bombillas por otras de bajo consumo, así como de los semáforos tradicionales por los de tecnología LED y la instalación de placas solares en las cubiertas de edificios públicos. El portavoz socialista ha recordado que estas medidas ya están siendo asumidas por otros municipios de la región y ha lamentado que Lorca llegue tarde a la aplicación de los criterios de ahorro y eficiencia energética.